Hola, soy Plugin, estamos en un nuevo vídeo, segundo episodio del modo carrera. Al principio habréis visto un poco a cámara rápida los primeros jugadores que me habéis dejado en los comentarios, para que el ojeador los ojee, como bien dice la palabra. Y el segundo partido pretemporada que hemos perdido con el equipo titular. Pero bueno, aquí vemos que nos llega una oferta de traspaso por Suso, que la verdad es que pone que el valor es de 1.800.000, pero no sé yo si venderlo. Voy a pedirle también Dani Hernández, perdón. Le voy a pedir más dinero de lo que tal. 1.400.000 creo que era el valor. Ahí está. Hola, cómo me alegro que estés aquí. Creo que somos la misma persona, pero bueno. A ver qué oferta, qué nos dice, cómo es el valor y eso. Valor 1.800.000, suma del traspaso 1.500.000. Es que creo que a Suso no lo quiero vender, así que como no lo quiero vender, que me den... si me dan 4 millones, bien, si no, no entra en mis planes vender a Suso, sinceramente. Me parece un buen recambio para Juan Villar. Así que 4 millones, si lo quieren aceptar, pues nada, pues 4 millones que tenemos más. Pero... la verdad es que no... no. A ver, vale, lo siento. Sí, bueno, pues nada. No estaban mis planes venderlo, así que bueno, pues nos quedamos con Suso. Presto, nos estamos jugando la clasificación. Pero voy a ir con los suplentes. Me da igual este torneo, pero a ver si podemos ganar. Porque como no ganemos, creo que no estamos clasificados. Así que nada, vamos a ver. También vi por los comentarios que me dejasteis que me quedara con Abad y no fichara ningún portero. Que jugar con Abad todo el rato y si eso cambiara al otro portero si se lesionaba o algo. Así que nada, vale, empezamos bien. 2-0, gol de Brian Martín y de Malvasic. Y otro gol de Brian Martín, ahí está. 2-3-0, perdón, minuto 60, victoria ya, imposible que me remonte. O sea, imposible no, pero bueno, ahí casa de su sentencia ya totalmente. Buena victoria, están yendo mejores los suplentes que los titulares, no os voy a mentir. Este partido empatamos y este ganamos y el anterior vez con los titulares perdimos. Y en la semifinal estamos contra el Palermo. A ver, premio del torneo 730.000, ¿vale? Me viene de lujo. Y oferta de traspaso por Aitor San del Leganés. A ver, valor actual 3.900.000. Lo siento, pero es que no... si me la, lo mismo que antes, si me la aceptas, bien, si no... menos de 5 millones, ahí está. Si me la aceptas, pues bien, si no, que es lo más probable que no. Pues nada, nos quedamos con Héctor Sam, buenísimo, a ver. Vale, sí, venga, otro. Otro le gané que se va panchoso, venga. Bueno, pues ya he puesto algunos jugadores en venta. O sea, en venta no, en venta solo he puesto a Raúl Cámara. Todos los demás, los pibitos que no voy a utilizar, los puse en cedido. A ver si... ojo, tenemos noticia. No, no sé si lo habéis visto ahí arriba. Pero interrumpidas las negociaciones. Los trámites de la sesión. ¿Para la sesión? Vale, o sea que nos quedamos con Dani Hernández, vaya. Oferta de traspasos por Carlos Abad. No, no, no. Directamente, no voy a negociar. Directamente. No, no quería negociar. Venga. Y vete. A ver, si lo doy al cuadrado. Vale. Qué pena esta de Dani Hernández. Eran 5 millones. Que se nos han ido un poquito para la mierda. Bueno, aquí vemos los informes finales sobre los jugadores que me habéis dejado en los comentarios. Pero si no se va ninguno, pues no sé si hacerlo. Aunque este me gusta. Lo estuve viendo y me gusta. 61 en media defensa, por ahora nada. Lateral izquierdo, tengo que ver si se va alguien. Maroni tampoco está mal. Este tampoco. Conza no es malo tampoco, además 78 de velocidad para ser central. Pero hasta que no venda los viejillos, por decirlo así, no creo que ficha ninguno. A ver, plantilla. Vamos con los titulares, a confiar en los titulares contra el Palermo. Vamos a ver, domingo 16 de julio, 8 de la noche, Palermo-Tenerife, semifinales, ¿eh? Cuidado, porque... vale, empezamos bien. 0-1 gol de Montañés. 0-2
Uy, 1-2, cuidado. Me había metido Samuel Longo, o Samuel, perdón, y metió Coronado. Minuto 65. Vamos a ver si podemos aguantar. No, nos empatan en el 78, meten el 83 a Aitor San y nos da la victoria. Ahí está Aitor San. Minuto 83, nos clasificamos para la final y eso solo significa una cosa, que es dinerito. A ver, dinerito, dinerito, 920.000, ahí está. Más dineritos para el club. Y final contra el Rosenborg. Vale. Informe final sobre Vincent Gil. Este me gusta. 17 años, 63 de media. Pero claro, tengo que ver si se van los demás. Itachi era el otro que habíamos ojeado. Que no da mucho. Ojo, cuidado. Oferta por Raúl Cámara, cuidado. 350.000. Y nos dan 350.000. Dice, el largo está interesado que su valor de mercado debería estar entre 210.000 y 310.000. Así que intenta alcanzar un acuerdo mejor. Y me están ofreciendo 350.000. Pues yo qué sé, aceptamos, ¿no? Raúl Cámara, 33 años, 68 de media. La voy a aceptar. No sé si hay animación para eso, pero lo queríamos vender, nos ha llegado una oferta justo de lo que vale, así que lo que sé, mejor que eso. Y aquí Rosenborg, vamos a ver cómo están. Me la juego con los suplentes. Le vamos a dar un punto de confianza. Ahí vemos una noticia de el Friburgo negocia con el Tenerife por Vitolo. ¿Y dónde está a mí esa oferta? Porque yo no la veo. Vale, Malvar, si no me estás dando el coñazo desde ya, porque estamos en la maldita pretemporada. Y vas a jugar, porque voy a jugar con los suplentes. Vamos a darle una oportunidad a los suplentes, porque durante el curso, o sea, durante el curso iba a decir, durante la temporada no van a jugar mucho, así que nada, yo creo que tenemos equipo. Ahí está Malvasic, me pide jugar y marca. Vale, no seleccionó el nuestro. Nos empatan en el 28. Menos mal, fallaron un penalti. Nos expulsan a... ¿Qué está pasando? Gol, nos expulsan, falló un penalti. Pero bueno, vamos ganando. Minuto 75. Vamos a ver si podemos aguantar. Ahí está. Ganamos con los suplentes, gol de Juan Villar. Sí, creo que se llama Juan Villar. Nos expulsaron a Acosta, pero yo qué sé, conseguimos aguantar. Ahí está, 1.350.000. Perfecto. Y jugador sancionado durante dos partidos. Vale, fue mal básico, que sí, muchacho. Que no me comas la cabeza, te repito. Vale, seguimos avanzando. Ya vamos a entrar en agosto. Así que vamos a ver si nos fichan a alguien o algo. Y si no, pues iré mirando. Vale, Raúl Cámara vendido. Primera venta del club. Vamos a detenerla. A ver si sale alguna noticia. No. Oficina. He encontrado cuánto podía en Suecia. Me da igual. Jugador vendido. Vamos a ver presupuesto. Presupuesto, tenemos 4 millones. Pongamos que tenemos 4 millones. Pero si lo pongo todo en cedible, podría contratar gente hasta de 156.000. Quieras que no, son varios jugadores. Pero bueno, vamos a revisar por última vez mi plantilla y ahora vengo a ver si necesito algo exactamente. Vale, pues después de revisar mi plantilla, creo que necesito lateral izquierdo y central. Lateral izquierdo porque tengo a Camil, que tiene 31 años, y de suplente tengo a Iñaki Sainz, que tiene 29. O sea que yo querría ser equipo joven. Necesito un lateral izquierdo joven para ser sustituto de Camil o jugar de titular y sustituto Camil, Iñaki, quitármelo. Y un lateral derecho suplente porque directamente no tengo. Lucas Pérez será el titular, o sea, Lucas Luis, perdón. De 66, 67 en media, llega hasta 75. No es malo tampoco para estar en segunda. Y centrales, me gustaría fichar a alguno joven porque tengo 32, 34 y después estos dos. O sea, tengo tres centrales. Y este sí, este va a jugar sí o sí. 20 años. Pero tengo a Avendaño, 32. Y después tengo de suplente a Carlos Ruiz, 34. Sería fichar un central joven de 60 y pico, 70, como Carlos Ruiz, para tenerlo titular o suplente. Si veo que mejora mucho, lo pongo titular fácil. Así que nada, vamos a avanzar. Y a ver, Federico, el Venecia está interesado en la cesión de este jugador. Vale, pues aceptamos. Un año.
Vale, se nos va. Federico Oliveira cedido. Una oferta por Aitor San. Vamos a negociarla y hacer lo mismo de antes. Pedir millones. Están en primera. Si lo queréis, hay que soltar pasta, ¿eh? Entonces no, además es un primera. Ahí está. Estábamos, esperábamos cerrar, pero venga. Te quedas sin Aitor San. Nada, hasta aquí va a llegar el episodio de hoy. Me buscaré, me pondré a buscar centrales y laterales izquierdos para próximos episodios. Y me pondré a ojear también los que me dijiste por los comentarios. Así que si os ha gustado este episodio de modo carrera, darle like. En los próximos episodios empezará ya la liga, segurísimo, porque ya estamos por agosto. Así que nada, si os gusta, darle like. Suscribiros para no perderos ningún episodio más de esta serie. Y nos vemos en la próxima. Adiós.